Buenas tardes. Obviamente no soy Susana, no soy Andrés, no voy a hablar del monasterio de Lonza. Les he pedido permiso, soy Araceli Pereda, soy la presidenta de Hispania Nostra, y les he pedido permiso a Susana y Andrés para hacerles para darles la bienvenida en primer lugar y les pido que me dejen robarle un poco de tiempo y porque ha habido algunos cambios en el programa Hispania Nostra Contigo en Casa que quería contarles. El primer cambio, obviamente, es el de la persona que va a coordinar las intervenciones. Como saben, siempre lo ha hecho Teresa Mirello, que tiene un precioso Alonso que la ha retenido en casa y que durante un tiempo no la va a permitir coordinar este programa. Pero la soy una persona que colabora desde hace mucho tiempo con Hispania Nostra en la promoción de las redes sociales. Es Beatriz Barrio, que probablemente los que nos siguen habitualmente en el programa Hispania Nostra Contigo en Casa la conocen porque ha tenido varias intervenciones ya como ponente en este programa. También quería contarles que vamos a cambiar un poco la estructura del programa Hispania Nostra Contigo en Casa. Por eso les robo este tiempo a Susana y Andrés. Como saben, Hispania Nostra Contigo en Casa nació en la pandemia, en mayo del 2020. Llevamos 3 años, por lo tanto, más de 100 programas, programas que, como ustedes saben, colgamos en la red y que pueden recuperar siempre que quieran a través de YouTube. Y este sería como el cuarto curso. Hablo de curso porque realmente nuestros programas empiezan en octubre, acaban en junio, es decir, casi pues este sería el cuarto curso que llevamos a cabo este programa. Y hemos pensado organizarlo cada semana en torno a un tema. Hemos elegido cuatro temas, fundamentalmente, que intentaremos cada semana que es repetirlo, aunque en algunas ocasiones tendremos que cambiarlo. El primer tema que hemos elegido son ejemplos de buenas prácticas. En esos ejemplos de buenas prácticas pueden estar desde los premios, los Europa Nostra, los Hispania Nostra y otros muchos que llegan, proyectos magníficos que llegan, que conocemos desde Hispania Nostra, por ejemplo, porque se presentan a premios, aunque como solo tenemos tres categorías y tres posibles premios, no podemos premiar todo lo muy buenas prácticas que a veces se presentan a los premios. Fundamentalmente a Hispania Nostra, algunos también a los Europa Nostra. Y hay otros muchos casos de ejemplos de buenas prácticas que queremos divulgar. El segundo aspecto es insistir en algo que, como saben, nos interesa desde hace mucho tiempo, que es la educación para el patrimonio. Tenemos un convenio con ICOMOS y a través suyo vamos a ir desarrollando cada semana algún tema de educación para el patrimonio. Eso sería como intentaremos que sea la tercera semana de cada mes. Y la cuarta semana de cada mes habíamos iniciado un programa presencial, no online, que se llamaba Héroes del Patrimonio, en el cual vamos a ir recordando personas que han sido vitales, que ya no viven con nosotros, que ya se han muerto, y que han ido, pero que han dejado una estela que conviene recordar, porque a veces la hemos olvidado. En la cuarta semana vamos a intentar todos los meses que presentarles a un héroe del patrimonio en relación con los muy diversos aspectos del patrimonio, las exposiciones, la gestión, la legislación, etcétera. Y una cuarta semana que será para misceláneas. Solo quería hacer esta presentación, decirles que vamos a estructurarlo esto para que nos sigan de una manera probablemente más ordenada. Y nada más. Gracias a todos los que nos siguen desde hace mucho tiempo. Espero que los que nos sigan sean todos socios de Hispania Nostra, si no, espero que vayan corriendo a hacerse socios de cualquier tipo, tanto socios colaboradores con trabajos, con su dinero, etcétera. Y nada más, paso la palabra a Beatriz Barrio, que va a coordinar y presentarles el programa de hoy. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Araceli. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a un nuevo Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy, para comenzar el curso, como ha dicho Araceli, tenemos a Andrés Rodríguez Abadei y a Susana Valbuena Rodríguez, que son arquitectos ganadores de, en este caso, un premio Europa Nostra del 2023 a la intervención en el monasterio de San Pedro de Eslonza. Así que, como os podéis imaginar, el título de la conferencia va a ser Intervención en estas ruinas en el monasterio de San Pedro de Eslonza, un ejemplo para la regeneración.
Bueno, como los voy a presentar muy rápidamente, que no quiero robarles mucho tiempo, Rodríguez Balbuena Arquitectos son una empresa creada en 2004 por ellos dos, que son arquitectos, y desde entonces han ido consolidando como un equipo de profesionales relacionados con todo el tema de urbanismo, medio ambiente, arquitectura y sobre todo lo que nos interesa ahora, que es la intervención sobre el patrimonio arquitectónico. Nos van a hablar de esta joya que yo les estaba diciendo que a pesar de ser de muy cerquita todavía no la he visitado, ya me han echado la bronca. Así que aprovecho para invitaros a visitarla, que es el monasterio de San Pedro de Eslonza, que ya fue fundado en el año 912 en la provincia de León. Actualmente estaba en ruinas y bueno, ha sido reconstruido y se ha intervenido arqueológicamente, se ha consolidado, se ha rehabilitado, tanto para visitas turísticas como para la propia sociedad. Así que, como siempre, por favor, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagados para que no haya ninguna interrupción durante los 45-50 minutos que va a durar la intervención. Os recuerdo también que todas las preguntas que tengáis las podéis hacer en el chat y yo al final del todo las voy a leer y ellos nos van a responder. Así que lo dicho, os dejo el testigo, Andrés y Susana, y yo me quito cámara y micro, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Bea, por la presentación y Araceli también. Nosotros somos Andrés y Susana. Bueno, ella es Susana, pues si había alguna duda, que ella es Susana y yo soy Andrés. Y como bien decía Bea, pertenecemos al despacho de Rodríguez Balbuena Arquitectos, que está ubicado en la ciudad de León. Y nos dedicamos a un montón de cosas dispares, entre las que se encuentra muy especialmente la rehabilitación del patrimonio arquitectónico, en el que ponemos mucho interés y dedicamos una gran parte de nuestro esfuerzo. El objeto de hoy es presentar el proyecto de nuestra intervención en el Monasterio de San Pedro de Eslonza, que es una intervención que acaba de ser premiada por el Premio Europa Nostra 2023, que estamos muy orgullosos de haber recibido. Y que, claro, hemos estado en Venecia hasta hace 2 días, y entonces tienes que disculparnos varias cosas ya de antemano que anticipo, porque esto promete ser una vorágine de presentaciones, porque acabamos de llegar y todavía estamos con la borrachera, no sé si del éxito, pero del vino del Lambrusco italiano, sí, desde luego, y del Prosecco. Y Entonces, de la belleza, oh, madre mía, de Venecia. y de la belleza veneciana. Entonces estamos todavía un poco confusos, tenéis que perdonarnos, y además los medios digitales no son precisamente nuestra especialidad. Y entonces, bueno, disculpad si hay varias interferencias o problemas en la presentación, que es muy probable que tengamos. Nuestra idea era empezar con el vídeo de promoción que hicimos para el Premio Europa Nostra, que es un vídeo muy cortito, que dura 3 minutos, y después de ese vídeo ya entraremos con un PowerPoint de presentación más convencional, con unas diapositivas, y iremos comentando un poco el premio. En el vídeo, como lleva su propio audio, pues vamos a silenciar la conversación y luego la volvemos a reanudar. Realmente es un vídeo que partes en inglés porque era el que nos pedía la organización, pero bueno, tiene subtítulos en castellano. Sí. Muy bien, pues voy a compartir pantalla, a ver si esto soy capaz de hacerlo adecuadamente bien. Is a magical place. A visit to Eslonza is like going on a journey back in time. To stroll within its walls in the golden haze of sunset is to reconnect with nature. La intervención ha buscado la integración del monumento en el entorno natural, tratándolo como un elemento más del paisaje. Todavía se conservan cuevas de la época medieval a lo largo de este valle, en las que se refugiaban los monjes que finalmente se agruparían en el monasterio actual. The history of Eslonza is a story of survival. Since the 10th century, the monastery has repeatedly fallen into disuse, only to rise again from the ashes. Immediately prior to its most recent resurrection, it was in a state of almost terminal decay, its dying breath whispering throughout the valley. Todas las actuaciones han estado coordinadas y dirigidas por un proyecto inicial común, que ha dotado de unidad a las diferentes intervenciones realizadas.
Se trata de una intervención sostenible desde una perspectiva técnica, económica y social. El monasterio pertenece a la denominada Ruta de los Monasterios, que está vinculada al Camino de Santiago como gran corredor cultural europeo. El monasterio constituye, por lo tanto, un importante elemento de conexión territorial y del paisaje cultural. The monastery has historical links with the surrounding territory. It forms part of a network connecting all European knowledge and a culture. The project was thus also aimed at restoring a cultural connection that had become dormant, almost lost. Since the recovery of the monastery, cultural events related to music, theater, and literature have been organized, in which the inhabitants of the area have also participated. In addition, a great effort has been made to disseminate these activities and thus attract visitors from both the region and other areas. This intervention allows us to dream of new interconnected actions in which culture is the driving force. The restoration of the ruins of Eslompa may seem like a small project, but it is of major symbolic importance throughout Europe. Small gestures in neglected areas are equally as worthy of attention as larger, more flamboyant interventions, as they drive a paradigm shift from the grandiose to the useful, from the universal to the local, from the ostentatious to the modest. Bueno, veis que el vídeo empieza, arranca con una música que hemos elegido de Jordi Savall, que es un, como un lamento que viene a representar un poco el momento en el que nosotros nos encontramos, la situación en que nos encontramos el monasterio en el año 2015, que fue cuando empezamos con la primera intervención. Estaba, la verdad es que era un despojo de ruina, abandonada completamente, y que por la que ya nadie daba nada. O sea, de hecho, la primera intervención que se hace, pues, que se solicita por iniciativa nuestra y del Ayuntamiento de Gradefes subvención por parte del 1,5% cultural al ministerio, y cuando se concede, se tiene dudas por parte del Ayuntamiento de si la intervención merece o no la pena hacerse, porque el estado de ruina era, de abandono de la ruina era total, y se plantea esta duda de si realmente vale la pena gastar dinero en una intervención de esta naturaleza. Bueno, en parte también porque estos municipios pequeños tienen que poner un 10% de la total, y para ellos un 10% es muchísimo. Es mucho dinero, sí. Con lo cual, al final se decide, como muy bien se puede apreciar, que se decidió apostar por la intervención. Y a partir de ese año 2015 se van encadenando una serie de intervenciones tras otras, casi hasta nuestros días, que seguimos trabajando todavía actualmente en diferentes intervenciones sobre el monasterio. Y la verdad es que yo creo que el saldo ha sido muy positivo a todos los niveles, no solo desde el punto de vista económico, sino que también ha sido especialmente desde el punto de vista social y de dinamización cultural, que la intervención ha sido especialmente atractiva y que ha tenido un buen resultado. Bueno, ahora aquí lo que queríamos hablar era sobre todo del aspecto histórico y simbólico que tiene las ruinas del monasterio de Eslonza para toda la comunidad en la que se encuentra ubicado, que es en el municipio de Gradefes, que es en León, en la provincia de León. El monasterio de San Pedro de Eslonza es el segundo monasterio más importante de la provincia de León. Bueno, fue en sus días, ¿no? Fue en su día, siglo XVI, XVII, que es el momento de máximo esplendor. Fue el monasterio más importante de la provincia, después del de San Benito de Sahagún, que era el más importante de la provincia. Pero su origen se remonta a mucho tiempo antes. Fue fundado por el rey García en el año 912, fue destruido por Almanzor en el año 1988, fue restaurado por la reina Urraca en el año 1099,
y desde finales del siglo XV hasta el XVII se llevaron las obras de más emblemáticas que son las que le configuran como el segundo más importante. Es un monasterio de la orden benedictina y su historia pues sigue con ese ciclo que veis, lo veis representado en esa línea de tiempo en la parte inferior de la pantalla, donde se ve pues todos estos vaivenes históricos a lo largo del tiempo. En el año 1835 se abandona por la desamortización de Mendizábal y entra ya en un periodo de declive y de abandono completamente, lo que no impide su declaración como bien de interés cultural con la categoría de monumento en el año 1931. O sea, bastante, como veis, muy posterior a la desamortización y al abandono durante la desamortización. Posteriormente, todavía sus vaivenes continúan y entre el año 49 y el 57, por deseo expreso del obispo Almarcha en León y del arquitecto Juan Torbado, se trasladan, estaría en este estado que estáis viendo, más o menos en la diapositiva en estos momentos. Esto se compró por muy poco dinero por parte de un particular que iba vendiendo piedras a toda la gente que vive en este municipio, que venían aquí para hacer acopio de piedras para sus construcciones particulares. Y estas solamente, como veis, pues se va desmantelando, se va cayendo y solo quedan las piezas más importantes, como son estas fachadas que estáis viendo en la fotografía. Pero esto, en estos años, como os digo, entre finales de los años 40 y principios de los 50, se desmonta y se traslada a la ciudad de León para hacer una nueva iglesia en plena ciudad. Mira, aquí tenéis una foto del desmontaje de la fachada, cómo se... Y esto es la construcción de la nueva iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva, en León. Como os decía, pues ahí se monta esta iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva en León, aprovechando todos estos elementos de la fachada principal y se han enviado al Museo de León. Uno de los elementos más importantes que se ha previsto en la intervención es la integración de la ruina en el paisaje circundante, porque la propia ruina tenía su propia naturaleza integrada en ese paisaje en el que estaba cubierto por la naturaleza del entorno. Como os comentaba Susana en el vídeo que habéis visto anteriormente, los monjes benedictinos vivían en cuevas agrupadas por todo el valle y en un momento determinado deciden a juntarse en este monasterio, en la ubicación que tiene actualmente, y eso hace que todo el paisaje del valle se convierta en una especie de paisaje cultural en el que el patrimonio es uno de los elementos importantes intervinientes en la configuración del paisaje como tal. De hecho, en los premios de Europa Nostra, una de las cosas que se valoraba precisamente, siguiendo los principios de Davos, del llamado Baukultur, pues era el tema precisamente del paisaje cultural y de hacer hincapié ya no solo en el patrimonio en las ciudades, sino en las zonas rurales, pues para fomentar esta, ¿no?, esta mejora en el patrimonio y esa conexión, ¿no?, de esas comunidades más rurales con el resto, en este caso, de Europa. Aquí veis este vídeo en el que se ve perfectamente esa integración de la que hablamos. Una de las singularidades de este proyecto es que con intervenciones muy controladas y pequeñas se consigue hacer una recuperación de la lectura histórica de las ruinas del monasterio. Con el objetivo de permitir las visitas turísticas en condiciones seguras, se ha recuperado la traza original
y se han instalado una serie de apuntalamientos de madera en los huecos de paso y se han recuperado el nivel de pavimentos originales. Se ha querido destacar el carácter de obra de emergencia para un edificio que se encontraba en estado terminal, con soluciones de consolidación drásticas que pretenden al mismo tiempo fundirse con la ruina para apuntalar una nueva etapa de su vida. Y esos son estos apeos de madera que estáis viendo en las imágenes. Y la cosa pretendía conseguir, con un esfuerzo económico muy pequeño, poder dotar de seguridad suficiente las visitas turísticas que se pretendían hacer. Aquí ves una prueba de carga en taller de esas estructuras de madera que están diseñadas por nosotros y aquí una imagen de la colocación. Por supuesto, con madera siempre tratada para exteriores y en condiciones también, o sea, una madera sostenible. Luego, en cuanto a los suelos, lo que se ha hecho, se ha utilizado áridos como material de pavimentación para permitir la integración natural de la ruina con el estrato sobre el que se asienta, generando un diálogo de carácter arqueológico entre los restos del edificio y el terreno. Se ha trazado un itinerario visitable mediante una pavimentación a base de áridos de diferentes granulometrías y colores que delimitan las áreas protegidas y las de circulación, separadas por unas placas de acero cortén como bandas delimitadoras. Y aquí tenemos unas imágenes del proceso de transformación del monumento, de las distintas intervenciones que se han ido haciendo y las distintas fases de intervención. Y cómo ha ido modificando el aspecto original que tenía cuando llegamos y la imagen final resultante. Se ve bastante bien, no sé si lo apreciáis en las fotos, no, distintos tonos de piedra, pues la parte más clara estaba totalmente... el aire, ¿no? Sí, no. Y la, sí, ah, y la, eso, la parte clara, sí. Y la parte oscura era la que estaba al aire, sí. O sea, que eran, ¿cuántas toneladas se sacaron? Más de 3.000 toneladas de escombro. Y todo eso mediante un proceso de excavación arqueológica que os hemos enseñado antes. Bueno, la conexión de la ruina del monasterio con la ruta de los monasterios y con el Camino de Santiago pone de manifiesto la importancia cultural de un pequeño elemento interconectado con el resto de la red de elementos patrimoniales que unen el mundo cultural europeo. Del Camino de Santiago sale la ruta de los monasterios, y esa ruta de los monasterios, que tiene varios elementos singulares, son... Aquí tenéis una imagen. Esta sería el Camino de Santiago, pasa por Mansilla de las Mulas y ahí se bifurca esta ruta, donde tenéis este elemento que es Santa María de Gradefes o Rueda del Almirante, que las murallas, ¿no? Que es una ciudad amurallada, un pueblecito, vamos, amurallado de la época medieval. El monasterio de San Miguel de Escalada, que supongo que muchos de vosotros conoceréis. La iglesia. Esta es la iglesia de Villarmón. Con la cabecera románica. Estas son las ruinas de Lancia. Y esto es Santa María de Sandoval, que también estaría en este punto. O sea, que existe una interconexión cultural que nos une al. Nos uniría con el patrimonio europeo de la que el monasterio de Eslonza forma parte. Pero lo que para nosotros es más importante quizá en la intervención que se ha hecho es la dinamización social que supone la intervención para el entorno rural en el que se encuentra ubicada. Aquí, espera a ver si somos capaces de dar para adelante y para atrás en esto. Pues mira, sí, con la rueda se va para atrás. Es que tenemos un problema con el paso de las diapositivas, que no somos capaces de controlarlas, ya nos tienes que perdonar. Y en cuanto al tema de la dinamización, las ruinas del monasterio vete al anterior para que se pare la música, sí. Las ruinas del monasterio de Eslonza han involucrado a todos los sectores de la población.
Por un lado, porque han dado trabajo al sector local de construcción durante los procesos constructivos que todavía continúan hoy en día. Y todas las empresas constructoras que han trabajado en las distintas fases de intervención que hemos hecho han contado siempre con constructores locales y con suministro de materiales próximos y eso, con una baja huella de carbono y consiguiendo de esa manera también una dinamización en cuanto al sector de la construcción. Pero además, una vez que se ha hecho esta intervención en San Pedro de Eslonza, una vez que se avanzó con la posibilidad de las visitas turísticas, se ha contratado un guía turístico por el Ayuntamiento de Gradefes, que hay que, bueno, tendría que poner en contexto a los que no lo conozcáis. El Ayuntamiento de Gradefes en León, pues es un ayuntamiento muy pequeño, con muy poquitos habitantes. Y Santa Luaja de Eslonza, que es el pueblo donde está el monasterio San Pedro de Eslonza, pues difícilmente llegará a los 20 habitantes durante el invierno. Luego en verano es verdad que esto se dinamiza un poco más, pero en realidad son sitios muy pequeños y muy olvidados. Entonces, esta contratación de un guía turístico para que pueda enseñar todos estos elementos culturales que os hemos enseñado antes de la ruta de los monasterios, pues tiene una especial importancia para un territorio de esta naturaleza. Que es también otro de los valores que destaca, ¿no?, la nueva Bauhaus europea en este sentido, ¿no? El dar prioridad a estos lugares bastante perdidos, y es una manera de ayudar a estas comunidades realmente, ¿no?, a darles visibilidad y otra de las razones por las que se ha valorado quizás más este proyecto, ¿no?, y se le ha premiado, porque ya veis que es un proyecto humilde, pero quizás con una repercusión importante para ese entorno en el que está. Y esta imagen es realmente de... Sí, lo opuesto sería una tercera cuestión, ¿no?, porque hemos visto cómo afecta al sector de la construcción, cómo afecta al contrato de un guía para la presentación, para enseñar todos los monumentos, pero es que además las instalaciones, el objetivo que perseguíamos con la intervención era que se pudiese visitar por los turistas, pero además que pudiese tener un sentido para la comunidad como una especie de ágora o de espacio que pudiese tener diferentes usos, como un espacio abierto. No buscábamos, en ningún caso nos hemos planteado volver a cerrar la ruina o cubrirla, sino que lo que buscábamos era la creación de un espacio abierto para la cultura. Y eso yo creo que se ha conseguido, y el reflejo es que durante el verano se realizan un montón de intervenciones culturales, desde música, poesía, arte, pero todas vinculadas con la población local. O sea, se traen a... Se, hay en uno de los pueblos del municipio de Gradefes unos músicos de música clásica que forman un grupo y van en verano y hacen una actuación. Luego hay presentaciones de poesía de un grupo de poetas también que viven en el municipio de Gradefes. Hay presentaciones de arte de niños o de gente que... Sí, bueno, que lo importante realmente es que ellos mismos organizan, ¿no?, y gestionan los eventos. O sea, no es algo que les viene impuesto de fuera, pues sea diputación o sea estas instituciones como esta de la foto que ahora os explicamos, que está muy bien, pero sobre todo está muy bien que sean ellos mismos los que organicen sus eventos. Eso es importante. Sí, esta es la en particular, pues esta es una actuación, un evento cultural que organiza la Fundación Cerezales, que tiene la Medalla de Oro de las Bellas Artes que se da por el Ministerio de Cultura y que eligió especialmente esta ubicación de San Pedro de Eslonza para realizar una actuación musical que ellos llaman secuencias. Sí, creo que sale ahora. Secuencias. Luego va a salir más imágenes más. Sí, que es importante, porque es curioso porque es una obra que hace un músico al que ellos invitan y que la hace expresamente para ese lugar. En este caso eligieron Eslonza, pues lo ha hecho, o sea, es una música creada para este sitio. Y es una cosa muy especial realmente. Sí. Y, sí, y antes han salido unas imágenes de una serie de actividades musicales que el programa el propio ayuntamiento de Gradefes. Esto es la serie de secuencias de la que estamos hablando, que son eventos musicales muy, muy especiales, muy contemporáneos, y son obras adaptadas al monumento en el que se
juegan con las piedras, con el sonido de la pisada, por ejemplo. Con las voces. Con las voces, sí. Del pasado. Para estos eventos se iluminan y como veis ahí, pues la población local ha recuperado, decimos que ha recuperado el entusiasmo por estos proyectos porque realmente les ha sido de utilidad. También se ha utilizado para estos eventos, se ha utilizado para seguir con procesos de investigación. Aquí la Universidad de León está haciendo, ha hecho un levantamiento de cómo sería el monasterio antiguamente y ha utilizado nuestra toma de datos de la base inicial para hacer una restitución completa del monasterio del que traemos aquí solamente lo que es la iglesia. Bueno, otra de las partes importantes del proyecto es dale para atrás, por favor. Es el tema de la coordinación. Las obras se han llevado a cabo acumulando una serie de etapas en función de las diferentes subvenciones concedidas por las distintas administraciones públicas. Y esto ha hecho que busquemos un proyecto común que unifique todas las fases de intervención. Hasta ahora se han llevado 5 etapas desde el año 2015 al 2021 con diferentes financiaciones de escasas cuantías. El proyecto decimos que es sostenible desde una perspectiva económica, técnica y social. Desde la perspectiva técnica, decimos que el proyecto resulta sostenible porque se ha utilizado siempre, como os decía, una baja huella de carbono. Voy a ver si eres capaz de pararlo, controlarlo, que no se mueve. Sí. Perdonad, el... Desde la perspectiva técnica, por el uso de materiales naturales, en general hemos utilizado la piedra y la madera, y luego porque con baja huella de carbono, porque todos han venido de entornos próximos, todas vienen con certificados de sostenibilidad, digamos, entre comillas. La madera tiene certificado FSC, de que viene de maderas con bosques controlados, y las piedras que hemos utilizado para las pavimentaciones provienen todas de canteras próximas. Son áridos obtenidos en canteras localizadas muy cerquita de la intervención. Decimos que la intervención también responde a una sostenibilidad económica, porque con muy poco coste económico, luego os vamos a enseñar los costes de las distintas intervenciones, se ha conseguido un alto retorno social. Y decimos que la intervención resulta sostenible desde el punto de vista social porque ha sido dinamizadora de una región que resultaba despoblada. Si lo puedes esperar ahí un momento. Como os decíamos antes, Gradefes es un municipio muy vulnerable. Su población no llega a los 6 habitantes por kilómetro cuadrado. El valor europeo, el índice europeo que se utiliza para considerar que un territorio está despoblado y que resulta vulnerable son 10 habitantes por kilómetro cuadrado, y aquí llegamos escasamente, casi superamos por poco la mitad, ¿no?, de ese valor. O sea que realmente es un valor muy importante, este es un criterio muy importante en este asunto. Y esa vulnerabilidad además se ve todavía incrementada porque hay una población muy envejecida. O sea, no solamente es que haya
poca y escasa población, sino que además está muy envejecida y además está también en riesgo de exclusión social. O sea, el índice de paro también es alto, pues aquí muy poca gente trabaja y las condiciones bueno, no son especialmente favorables para que sea una zona que pueda recuperar población. De hecho, más bien al contrario. Parte de la gente de la zona trabajó en estas condiciones, en esta restauración. A ver si esto quiere funcionar, más o menos. Ahora vamos a ver, creo que vamos a ver las distintas etapas y fases con las que se ha intervenido. Aquí veis los importes que se han manejado. Esta es la primera intervención con 150.000 euros, con el 5% cultural, deja lo que vaya solo, sí. Que estaba financiada por el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Gradefes. La segunda fase, que fue la adaptación de los accesos, por 50.000 euros de la Junta de Castilla y León. La consolidación y adaptación para visitas turísticas, 171.000 euros, financiada por la Diputación Provincial de León y el Ayuntamiento de Gradefes. La segunda fase de rehabilitación y adaptación para visitas turísticas, 23.000 euros de cultura. Consolidación del muro M23, 30.000 euros aproximadamente. Aquí veis un poco, voy a ver si puedes pararlo aquí. Es que, sí. Dándole un clic. No, es que se me avanza. Y ahora sí le das. Ahí. Actuaciones ejecutadas, como veis, pues suponen 395.000 euros y actuaciones previstas, 312.000. Eso incluyendo todos los gastos, o sea, que de ejecución material, que se diría, o sea, lo que cuesta realmente la intervención, son 273.548 más 221.000. O sea, que aproximadamente 500.000 de euros es lo que se ha gastado en todas las intervenciones realizadas hasta el momento. Bueno, las realizadas y las previstas, las dos nuevas que veis ahí en la parte inferior. Aquí estos son unos paneles explicativos de todo el proceso de intervención. Sí. Este es el panel explicativo de la parte de los apeos y su funcionamiento y diseño. Y esta es la parte de los pavimentos y señalización del monumento. Aquí decimos que Eslonza es un espacio recuperado para la comunidad. Como os decía, como esa plaza pública en la que se espera que la cultura pueda actuar como elemento dinamizador y potenciador. Luego, la intervención que hemos realizado ha sido objeto de diferentes premios. Y tienes que darte para atrás y luego un clic, Susana. Sí. Eso es. Y... Bueno, ha sido un proyecto seleccionado para la Bienal Ibérica del Patrimonio Cultural, el LARPA 2020. Ha sido Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico 2021. Ha sido seleccionado para la 10ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo del 2021. Y ahora acaban de ser galardonada con el prestigioso Premio de Europa Nostra 2023 que concede la Comisión Europea y la Asociación Europa Nostra. Aquí contamos un poco los motivos por los que el jurado ha destacado la intervención, en este caso por considerar que se trata de una actuación sostenible y que con unas actuaciones muy controladas se consigue recuperar la lectura histórica de las ruinas del monasterio. Disculpad, Andrés, Susana, os quedan 5 minutitos, son y 46, ¿vale? Perfectos, porque ahora ya sí. Queda lo bonito que es lo de Venecia. Entonces ahora vamos a poner unas imágenes de nuestro famoso viaje a Venecia. Aquí ya tiene que donde hemos ido a recibir el premio y que ha sido, la verdad, un lujo de poder estar allí, la verdad. Ha sido una cosa realmente increíble. Y entonces hemos pasado de Gradefes a Venecia, y eso pues es un salto muy importante. Pasamos. Era eso. Bueno, esto, claro, esto es lo que nos estaba esperando cuando
cuando hemos cogido el avión para llegar allí. Claro, esto la verdad es que... Esto fue hace es... 3 días, ¿no? 3 o 4 días en la entrega. Sí, esto es de un glamour increíble, ¿no? Se sentía uno como si fuese uno de los del cine, ¿no? Un actor y actores y actrices del Festival de Venecia. Hombre, realmente la Europa Nostra lo escogió porque era el 60 aniversario de la... Sí. De su fundación, entonces cogí un sitio así especial por además por el tema del turismo, el patrimonio. Este es el momento de la ceremonia de los premiados. Este fue en el Palacio del Cinema. El Palacio del Cinema, ya puse. El Lido, donde hacen la muestra de Venecia. Exacto. Y la presidenta de Europa Nostra, que es Cecilia Bartoli, pues dio ahí los premiados, ¿no? Y todo. Bueno, o sea que somos Cecilia Bartoli es la mezzo. Yo creo que es la mezzosoprano más prestigiosa y más reconocida ahora mismo del mundo. Aquí Andrés ya recogiendo. Solo nos dejaban subir a uno, tenéis que disculparnos, pero aquí el protocolo europeo era muy estricto. Y si no, hubiéramos estado, salen con Susana. Y aquí estábamos, como estábamos en el Palacio del Cinema, pues esto era lo que nos esperaba allí. Parecíamos, ya os digo, como si estuviésemos de. Bueno, como sí. Si fuésemos del cine. Muy contentos. Y ya por último, por supuesto, agradecer a Hispania Nostra. Aquí en esta foto estamos con, bueno, todos los que pudieron ir: Araceli, Bárbara. Bueno, Enrique, a ver los que veo yo. Marina. Manuel, Marina también, la representante en León, de la delegada de Hispania Nostra, y amigos y bueno, un grupo que siempre nos ha acompañado, nos ha dado mucho cariño y nos ha ayudado mucho en este camino nuestro realmente en defensa del patrimonio y yo creo que sobre todo es eso, ¿no? El apoyo y el cariño y lo que hace esta asociación Hispania Nostra, que vamos, que es de agradecer muchísimo. Y por supuesto os animamos a hacer socios, como decía Araceli. Es que de verdad tenemos que poner todos nuestro granito de arena porque es necesario. Y además es que esto te vuelve, ¿no? En el fondo. O sea, dudas mucho, pero te vuelves. Muy satisfactorio. No sé si queda algo más. ¿Positiva? No, sí, yo creo que ya con esto tengo. Vale, Bea, pues nada, si nos queréis, no sé, comentar algo. Pues... Bueno, perdona, una cosa más, Bea, nada sí, más. Sí, por supuesto. La lista de agradecimientos sería muy larga, es muy difícil poder agradecer a todo el mundo que ha participado en esto. Nuestro despacho es un despacho multidisciplinar, trabajamos y colaboramos con un montón de gente. Hay aparejadores como Juanjo Ríos o Virginia. Virginia Alonso. O como nuestra arqueóloga Mariluz, con la que hemos hecho todos los trabajos, y luego pasando por todas las empresas constructoras que han trabajado con nosotros, con sus jefes de obra y encargados, que son siempre gente que se ha esforzado muchísimo en todas las intervenciones, pero luego también una gran lista de agradecimientos a todas las administraciones e instituciones que han colaborado y que han participado, que más allá de la propia institución están las personas que la representan, que han confiado y han desarrollado este proyecto siempre con mucha fe en nosotros, con mucha fe en la intervención que se estaba haciendo y de las que siempre nos han mostrado su total apoyo y respaldo en la intervención. Entonces, como sería muy larga la lista, pues ya no la digo más, pero que vaya desde aquí nuestro agradecimiento a todos ellos. Bueno, pues yo de momento daros la enhorabuena porque me ha parecido un proyecto precioso, aunque ya más o menos lo tenía un poco cotilleado, pero creo que ha estado muy guay. Os voy leyendo un poco el chat, no hace falta que lo leáis vosotros. Bueno, os dan las felicitaciones por el proyecto y hacer una pregunta muy interesante, y es que ¿cómo controláis la amenaza de inseguridad y vandalismo? El sitio es resguardado por la comunidad. Saludos desde Nicaragua. Es uno de los temas importantes, no lo hemos hablado, pero es uno de los temas, es un debate el que estamos teniendo con este asunto, la verdad, ¿no? Porque al final, bueno, no se aprecia, pero sí que actualmente está vallado, bueno, entre otras cosas porque ahora mismo siguen las obras, ¿no? Ajá. Pero es que estamos en este nuestra, tema, ¿eh? Es que nuestra no... intención sería sí. que el monumento pudiera estar permanentemente abierto, pero entendemos que es una ilusión, porque está muy separado de cualquier núcleo de población. El pueblo, el Santa Olaja de Eslonza, que es al que pertenece, está a, no sé, pues a 200 metros, sí, 300 metros,
Y entonces se presta mucho al vandalismo, efectivamente, a que la gente pueda entrar por la noche y puede causar importantes Pero tampoco la descontos, inseguridad. pero sobre todo es la inseguridad, exactamente, que puedan tener un accidente, que alguien se pueda subir a un muro, que se pueda caer allí por la noche, pueden tardar en encontrarlo. La verdad es que esa situación es difícil de controlar. Y la verdad es que la administración nos está imponiendo lo de Sí, cerrarlo. Lo que pasa es que, bueno, es una verja, bueno, el que te edificio permite está, ver el edificio eso, la por ruina todas está partes. cerrada. Y hay que pedir la llave para poder acceder y para todos los eventos, por supuesto, pues se abre al público. Y esa es la forma, no creo que seamos capaces de superar esta barrera, aunque sería muy bonito, pero creo que todavía no va a ser posible. Me pregunta Judith también en la misma línea, maravilloso proyecto. Decidme si se plantea la colocación de cámaras de seguridad o un vigilante que controle la zona. Y a nivel de conservación, ¿se plantea revisar cada X tiempo cómo se preserva la zona, cómo va a ir deteriorándose? Muchas gracias. Comentado lo del mantenimiento, Sí. sí. Bueno, nosotros ahora, en cuanto a las cámaras, nosotros allí no tenemos ni luz. Habéis visto algunas imágenes de algún concierto con iluminación, pero para el evento concreto se conecta a la red de alumbrado público y luego se Luego se desconecta y quita, se luego se quita quitan. lo mismo. Vale. O sea, no hemos conseguido todavía esa fase de iluminación, que podría estar muy bonita, desde luego, la verdad es que cuando. Sí, es, yo creo que es una cosa que Sí. mucha gente tiene, ¿no? Los propios políticos Sí. quieren hacerlo, o sea que yo creo que se va a conseguir eso. Ahora, el mantenimiento también, yo creo que el Y Ayuntamiento de Gradefes lo está haciendo, ¿eh? ahora mismo A poco. se hace un mantenimiento todos los años. Cuando llega la primavera se revisa completo y se pone a punto, digamos, para las visitas, porque bueno, es una intervención que requiere estar constantemente revisando y mirando en qué condiciones se encuentra. Los muros han perdido. Pueden perder piedrecitas, se sueltan, con las inclemencias del tiempo vuelven a disgregarse las cabeceras de muros. Tened en cuenta que la primera intervención que os hablamos se hace en el año 2015, pues ya han pasado 8 años. En 8 años, los muros abiertos a las inclemencias del tiempo sufren mucho, entonces requieren constantes revisiones y supervisiones. Y en las nuevas obras que vamos acometiendo, pues intentamos siempre dar un paso atrás para recuperar lo anterior y luego continuar con obras nuevas. Pues aprovechando que has dicho intervenciones futuras, nos preguntan también, bueno, gracias, dar las gracias, Enrique, si podéis adelantar algo de las fases futuras. Ay, mira, vea, pues justo, mira, nos vienes muy bien. Si te apartas solo un poquitito, es que nos viene genial, Ahí. ¿veis? Es que ya por no empezar con el ordenador, que es un rollo. Precisamente ese muro más esbelto es una parte de la sacristía y era hasta ahora no se podía visitar, y de hecho todavía no, porque estamos ahí en obras. Entonces se está apeando ese muro y el de al lado, que da, el de la izquierda, digamos, que da a la iglesia. Y esta intervención, yo creo que ha sido las más De las más importantes a nivel importantes. de apeos estructurales, porque ese muro está totalmente exento y separado de los demás y corre riesgo, corre un gran riesgo de desplome, y entonces lo vamos a sujetar con una estructura de madera que le vamos a adosar. Y esa intervención se está realizando en este momento. Y va a ser también en la misma línea, ¿no? Es una estructura de madera, y se va a aprovechar posiblemente a que se pueda, se va a meter una escalera muy discretita de madera para que la gente pueda subir y ver el monasterio desde arriba. Yo creo que eso es muy bonito, porque nosotros, como lo hemos visto, os digo que es muy bonito verlo con un poco de perspectiva, así desde arriba es precioso, porque además da como al claustro. Precisamente la foto de Bea es justo desde el claustro, pues si os imagináis ahí subidos. Muy discreto, ¿eh? O sea, es una estructura, yo creo que no va a ser demasiado de impacto y en cambio te va a poder permitir visualizar no solo el monasterio, sino ese entorno tan bonito, ese paisaje que es precioso. O sea, yo creo que va a ser Mira, un aprovecho momento, una última fase, para bueno. preguntar que lo habéis dicho que está cerrado y yo si voy, ¿qué tengo que hacer? O sea, porque imagino que de las tantas personas que os habéis conectado, Claro. las que nos verán después, ¿qué tenemos que Claro. hacer para verlo? Mira, hay que llamar al Ayuntamiento de Gradefes Vale. y allí hay un guía que concierta las citas que se quieran hacer y organiza para que puedas ir a visitarlo. Si es un grupo grande, lo organiza cualquier día, y si no, hay que adaptarse un poco a sus horarios y condiciones. Vale, En perfecto, el pues te Ayuntamiento lo de paso. Gradefes son muy colaboradores. Yo sí que querría citar a todos los alcaldes que han estado durante todas las fases, que empezamos con Ana Fernando Isabel, Ferreras, Ana sí. Ferreras, que fue la pionera y la que promovió más este asunto desde el principio, pero luego lo continuó Amador Ayer, y ahora mismo está otro alcalde que se llama Leónides, y los tres siempre han sido grandes defensores
de la intervención en Esmoza. Genial. Pues mira, creo que nos da tiempo a una última pregunta. Hay varias, pero bueno, si somos rápidos igual nos da tiempo a todas. En la retirada de escombros, ¿se ha descubierto algún objeto de interés? Muchas gracias, enhorabuena. Pues mira, salía una foto y pasó muy rápida porque en ese momento teníamos muy descontrolado el paso de diapositivas. Pues mira, salieron muchas piezas muy interesantes que se siglaron y se enviaron al Museo de León. Pero especialmente ha habido dos, que son dos canecillos de modillones de rollo policromados, de lo que entendemos que puede ser el monacato inicial mozárabe. El 9, ¿no? Sí. Y salía ahí una fotografía de esos modillones que yo no sé si estaríamos... No, porque ya estamos tardando, pero bueno. Bueno, son unos canecillos muy bonitos de modillones y con unas tallas de medias lunas muy bonitas y además policromadas. Ahora, que también os decimos, si vais visitando los pueblos de la zona, veréis piedras en todos los sitios, pero haciendo hasta de mojones. Cada casa tiene una pieza del monasterio. O sea, es un museo abierto. El muy valle. Típico. Bueno, os dejo medio minuto para responder. ¿Hasta dónde se quiere llegar con la restauración? ¿Solamente consolidar o también se pretende levantar alguna ala o...? No, la idea sería completar la consolidación y ahora tenemos que hacer un proceso de recuperación de las piedras que se han descubierto. Algunas de ellas tienen patologías importantes por las sales y tenemos que hacer ahora un proceso de control y consolidación de todos los muros para que puedan mantenerse a lo largo del tiempo. Esa es la idea y nuestra intención en este caso y en este monumento no sería avanzar nada más que mantener la estructura existente y dejarla abierta como un espacio natural. Hombre, en todo caso, siempre ha sido una intervención totalmente respetuosa, que siempre se puede volver atrás, no hay nada, creemos, ¿no? Esa intervención nuestra también es lo que se ha valorado, yo creo, con lo cual, oye, el futuro es de los que vengan. De los que vengan, sí. Ahí les dejamos el legado para que los demás puedan seguir con el trabajo. Claro. Genial. Pues bueno, ahí más enhorabuenas y demás. Bueno. Si tenéis alguna pregunta, nos la podéis mandar por correo a comunicacion@hispanianostra.org. Nosotros las transmitimos a Susana y Andrés para que os puedan contestar y sobre todo que lo visitemos, yo incluida. Pues gracias a todos los que nos han escuchado. Desde luego. Pero me encanta que lo hayáis disfrutado y que... Y disculpad los problemas técnicos, que bueno, no, recién llegados de Venecia no se puede pedir más. Pues nada, para finalizar, que ya son mi 59, agradeceros mucho vuestro tiempo, Susana y Andrés, y recordar a todos los asistentes que la semana que viene, el martes 10 de octubre, tenemos el siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa, va a ser el Observatorio del Jardín Indiano a cargo de Daniel Valera y obviamente os invito a que os apuntéis en la web, aunque si os suscribís al boletín os va a llegar el domingo. Por último, recordaros, como ya ha dicho Araceli y luego ha repetido también Susana, que podéis apoyar estas y otras muchas iniciativas que hacemos desde Hispania Nostra, haciendo socios desde 25 euros al año. Así que nada, muchas gracias Susana, Andrés, muchas gracias a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene a las 7. Muy bien. Pues hala. Adiós. Adiós a todos. Arrivederci.